Si bien usted está incorporando un equipo,
lo que gana en potencia es mucho más que lo que se incrementa el tamaño de su kilo. Entonces sigue, ¿qué es lo que dice? Sigue siendo el kilo de aire que circula entregándole más potencia que en el otro caso, y el tamaño de la instalación también sigue siendo menor, ¿no? Comparado con el total del trabajo. Entonces, lo que se hace en las centrales termoeléctricas es mezclar las tres cosas y de esa forma se consigue todo: mayor trabajo por unidad de masa y mejor rendimiento. Ahora, en realidad, cada vez lo que se busca, o sea, lo que se está invirtiendo más últimamente, más que en hacer todas estas mejoras, es tratar de encontrar materiales que resistan más temperatura al entrar en los aleros. Porque de esa forma, de un solo saque, mejoran todo, ¿cierto? No tanta cosa. Pero todo sale plata. Se pueden hacer de titanio, pero ¿y? Donde más digamos, se trabaja con mejores equipos es cuando son centrales no piezoeléctricas, ¿no? Pero en otro cantar, eso lo vamos a ver cuando veamos el ciclo de cantar. Entonces acá tenemos una fotito, ¿no? Por ejemplo, acá tienen, ven que no son, digamos, ni muy grandes ni muy chicas. Acá sería un ejemplo de una, un motor de turbina de gas. Acá tenemos entonces la aspiración del compresor y acá está la chimenea que tira los humos calientes luego a la turbina. Y acá no se ven porque están tapados el compresor y la turbina. Ahí el compresor. ¿Está esto? Y ahora vamos a ver un pequeño videito que, perdone, pero tiene muy mala resolución. Pero es lo que mejor compré. A ver si lo. Por suerte, o sea, no habla nada interesante, así que no se escucha nada, pero me puedo explicar. Es muy cortito, hijo, pero es como para ver que estos esquemas que nosotros hacemos. Terminó la clase, entonces nos vemos en el próximo lunes. Ah, ya aviso, este viernes, para el que pueda y haya avanzado con los problemas, yo voy a estar abajo dando consultas a partir de las 18, abajo en el subsuelo. Por ahí me demoro 18 o 10, estoy en una reunión, pero voy a estar en la 18. Así que voy a estar ahí, el que quiera ir resolviendo. Gracias.